Me parece que hay que hacer algo para ir adelante con más con energía y con acción, y ahí quiero apuntar. Yo hace mucho tiempo que no vengo a Carta Abierta, y el primer motivo fundamental fue con el tema de la comisión, cuando se hizo la Carta de Género. Como nosotros, como Comisión de Género, muchas de las compañeras trabajamos un montón para aportar a al borrador de carta, que había preparado carta, pero resulta que en el momento de presentar la carta no se tomó en cuenta para nada nuestro aporte, todo nuestro trabajo, que hizo que la Comisión de Género ya no existe más como tal, porque no fue respetada. Eso fue un motivo para mí muy serio. Pero no era el único, porque últimamente me sentía también como que no me aportaba tanto carta, y aparte venían porque el debate estaba decayendo, se estuvo remarcando, y con muchos compañeros sé que no han venido más, y estuvo reduciéndose. Porque cuando planteaba qué pasa con eso, algunos comentarios así informales, digamos, y qué querés con el ambiente político que tenemos ahora. Bueno, pero esa no es una respuesta. Pero en algún momento pareció predominar ese enfoque depresivo de la situación. Por eso sentí mucha alegría al escucharlo a Jorge ahora, que en algo hay que caminar, porque creo que tenemos que recuperar la fuerza que tuvimos nosotros, recuperar lo que pasó en el 2008. Del 2008 nos reunimos con mucha fuerza, y tuvo Carta la capacidad de poner en palabras lo que estaba ocurriendo entonces. Y nosotros, yo por lo menos, pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, crecimos muchísimo con Carta Abierta. Y eso creo que hay que recuperarlo. Estamos en un momento que, en cierta forma, comparo al 2008. En un momento absolutamente crítico, porque nosotros estamos con un debate muy triste. La campaña es triste, deprimente. Estamos todos de acuerdo, creo, con eso. Pero hay que tener fuerza. Al mismo tiempo, somos fuertes. Porque hemos crecido nosotros, el pueblo, la gente, somos fuertes como resistencia, como capacidad del pueblo. Hay mucha fuerza en Latinoamérica, hay cambios enormes, hay alguna esperanza con Corbyn, no qué sé yo, será optimismo, todo lo que quiera. Pero en el mismo tiempo hay fuerza. Y creo que tenemos que pensar también en hacer un avance, un aporte al avance que necesitamos para superar este periodo. Para ir, o sea, lo que García Linera habla de la nueva oleada, una oleada que se terminó por los 12 años en muchos lugares de Latinoamérica, pero somos fuertes y tenemos que hacer otra cosa, que incluya la riqueza de la oleada anterior, pero que la supere. Y esa capacidad, ese debate intelectual para superar eso lo tenemos que dar nosotros. Entonces, un poco la intención, la gana tratemos ahora, con el empuje que tenemos, en pocos días tenemos la PASO. O sea, es un momento, siempre los momentos políticos críticos son los que son un estímulo importante a avanzar. Pues yo diría, tratemos de poner en palabra con suma claridad lo que ocurre. Es un momento de claridad, un momento que digo de blanco y negro. O lo tenemos a Macri el hambre para los pobres, o tenemos un gobierno para los pueblos, para la gente. Y eso lo tenemos que poner en palabra con suma claridad para convencer a todo el mundo. Eso es el desafío inmediato, pero también el segundo desafío contemporáneo al mismo tiempo, es ver cómo trabajamos esa nueva oleada. Como trabajamos, por ejemplo, un eje temático, la constituyente de Venezuela. La constituyente de Venezuela, lo que ocurre en Venezuela, es una gran esperanza para el cambio, porque el que está proponiendo un cambio muy profundo. Perdón, grito, disculpe. Un cambio que reta a mis hijas, entonces muy serio cuando te retan los hijos, más que los compañeros. Eso quiero decir. Tratemos de hacer fuerza, de buscar un nuevo, el cambio que requiere profundo, por ejemplo, la nueva constituyente, un cambio de la constitución real acá. Y eso necesitamos el aporte de Carta. Mi intención es
construye, tratar de recuperar la gente que se fue, la gente que no viene, hacer más estimulante las asambleas. Eso, nada más.